Queridos hermanos, gracias por acompañarnos una vez más y deseamos que nuestro amado Maestro Jesucristo les conceda el milagro que tanto están necesitando. Todos en algún instante necesitamos de un milagro, pues hay momentos en los que estamos desesperados o anhelamos querer conseguir algo para mejorar nuestras vidas, ya sea en el amor, en nuestra economía, en nuestras relaciones personales o en la salud. Es por eso que hoy te traemos esta oración para obtener un milagro en el nombre de nuestro amado Jesús. Te invitamos a hacerla con mucha fe y con todo el amor de tu corazón, durante el tiempo que sea necesario para que el Señor nos dé esa bendición que tanto estamos necesitando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios verdadero, que te hiciste hombre para nuestra salvación, y nos dijiste: yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará, podrá entrar y salir, y encontrará todo lo que necesita. Hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi oración, que con fe y devoción realizo a honra del Todopoderoso y de ti, su sagrado Hijo. Hoy te alabo con el corazón, Señor mío. Hoy te alabo con mi voz y en silencio yo te busco. Mis manos se levantan y te rinden culto. Mis rodillas se doblan y caen rendidas ante ti. Gloria al Altísimo. Gloria al Padre Celestial. Gloria al Padre y al Hijo. Gloria a ti, mi gran Señor Jesucristo. Tú que eres infinito y dijiste: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Te digo en este momento que yo creo en ti. Creo que eres mi Redentor, mi Mesías, el Hijo de Dios, nuestro único y omnipotente Creador. Y por eso con mucha fe te pido que por tu inmensa gloria me escuches y atiendas mis súplicas, para que por favor te encargues de hacerlas realidad en mi vida, sobre todo de esta necesidad de la que hoy necesito un milagro. Ahora cuéntale al Señor tu problema o aflicción y pídele que actúe en tu vida. Ahora tengo paz, gracias a ti, Dios mío. Sé que tu provisión y mi prosperidad están en buenas manos, ya que soy tu creación. Y sé que me amas infinitamente y siempre quieres lo mejor para mí. Por eso espero y anhelo que me ayudes a hacer realidad el milagro que estoy necesitando. Sin embargo, deseo que se haga realidad si es tu voluntad, y si crees que solo traerá cosas buenas para mí. Señor, sé que tú, como Padre amoroso que eres, escuchas mis necesidades. Por eso desde este instante siento el milagro materializarse en mi vida. Confío en ti ciegamente, Dios mío, y sé que el milagro está por ocurrir. Te doy las gracias porque tú, Dios, me has cubierto con tu manto y nunca me dejarás a mi suerte. Por el contrario, me guiarás y acompañarás a cada instante. Amado Jesús, lo que para mí es imposible, para ti, Dios Todopoderoso, es solo un suspiro de tu infinita bondad. Por eso, si así lo quieres, te pido que pongas en mi vida mi petición, para que se resuelvan mis problemas
y que nada me falte, Señor. Con la certeza de que tú obras el milagro, ahora siento tu presencia. Te doy las gracias por tu amor incondicional. Tú me provees de tu fuente infinita y se materializa en mi vida el milagro que con humildad hoy te pido. Ahora mi ser está tranquilo, pues sé con toda certeza que me has escuchado, que sabes mis necesidades y sabes que necesito con urgencia este milagro que hoy te he suplicado que me concedas. Por eso hoy pongo todos mis sueños y mis anhelos en tus misericordiosas manos. Sé que mi petición ha llegado a tu presencia como un perfume agradable. Desde ya siento el milagro materializarse en mi vida. Con tu infinito poder haces que todo se transforme y que lleguen hasta mí todas las bendiciones de tus manos, para mi bien y para el bien de todos los que me rodean. Te doy gracias, amado Jesucristo, porque tú eres el Padre fiel y verdadero. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Ahora, con toda la fe y el amor de tu corazón, te invito a que me acompañes haciendo el credo, un Padre nuestro, tres Ave Marías y tres Glorias. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones disponible digitalmente en Amazon
o impreso en el WhatsApp 315-837-0584. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga.